muy feliz porque muchos de mis miembros del partido están recolectando firmas, señores, sí, para que el PIPI no se afloje y siga duro, duro como a nosotros nos gusta. Ya sabe, si ustedes por aquí están recolectando firmas para el PIPI, firmen, señores, porque de ustedes depende de que el PIPI siga penetrando del gusto de la gente. Muchacho, vamos a hacer una hora para Charlie. ¿Qué te pasa, Fresita? Mira, Fresita, ay, Dios mío, dame paciencia, chico. Compórtate, chico. Este es un comando de campaña serio, ¿ok? Además, ¿tú crees que esto qué es? ¿Una grada de un estadio? La gente aprovecha y para el estadio para cuando hagan la hora, partirse. Ay, yo recuerdo mis tiempos cuando iba para el estadio y hacía la ola. Y siempre jugaba béisbol. Y cada vez que consumía un turno, le daba durísimo. Puros honrones, honrones y honrones. Pero no crees que era para reventar un récord, no. Ni quedar campeón bate, tampoco. Era para que todos mis compañeros de equipo me dieran mi respectivo saludo de pelotero. Arrabaleros mal pensados. A todo el que da un ron se le hace su saludo. Y ese es el saludo. ¡Ah! ¿Ok? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer yo con este poco de locote? Bueno, señores, el PIPI está que no lo para nadie, señores. Sí, ¿cómo será que todo el mundo nos llama para que lo hacemos por su municipio? Por ahí me llamó el amigo este, Jaime Ventura. Sí, pidiendo que por favor me lance por el tronconal. Que como su nombre bien lo dice, hay troncos para regalar, sí, señores. Ángeles, ¿a ustedes les gusta el tronconal? ¡Tronconal! ¡Tronconal! Fascina. Yo sería feliz gobernando en el tronconal. ¿Ustedes se imaginan? Tronco por aquí, tronco por allá. Nada más de imaginármelo, se me paran los pelos del pecho. Es más, para el tronconal también tenemos nuestra propuesta de gobierno. A ver, Catalina Rica, tráeme mi propuesta de gobierno. Ay, Catalina, sí, te voy a decir una cosa. Tengo que decírtelo porque no me aguanto. De verdad. Dime, Charlie. ¡Chama, estás podrida! ¡Ay, en serio! ¡Podría de buena! No, chica, podría. ¡Qué hedionda! Tú como que no dejaste que esa ropa se secara bien. ¡Ay, qué asco! ¡Mira, estúpido! ¡Mira! ¡Arrabalera! Ojalá se te caiga el pelo y quedes calva. Si a mí se me llega a caer el pelo y me quedo calvo, me voy a tener que hacer un injerto con los pelos de... ¡Ay! ¡Qué fecho! ¿Verdad, muchacho? ¡Sí, Charlie! Bueno, señores, aquí tengo mi propuesta de gobierno para el tronconal. Sí, señores, tienes que ver con un proyecto de vialidad que me recomendó mi amigo Pablo García Escorihuela. Por cierto, no será familiar, señor Rajuela de los Picapiedra. Bueno, veremos. Mira, voy a decretar transporte público para todas las madres. Porque no es posible, chicos, que esa mujer es que toda la vida es con un sacrificio, con una letanía. Todavía está aquí para pasaje. No, no, señores. Pasaje gratis para todas las mamás. ¿Ok? Y adivinen cómo se va a llamar la campaña. ¿Cómo, Charlie? Ay, sube a mamá gratis. Muchacho, ¿te quieres subir a mamá gratis? ¡Sí, Charlie! ¡Ay, yo también! Charlie, tienes una llamada a un miembro de Apinata, PIPI. Se llama... ¿Aló? Sí. Neomar Goyo. Neomar Goyo, adelante, Neomar. Hola, hola, Charlie. Un saludo a Los Ángeles y a todos los miembros de PIPI. Ay, gracias. Mira, ¿tú tienes alguna duda, algo? Dime. Sí, Charlie. Una duda grandota. Fíjate, yo soy deportista y mi deporte favorito es el dominó. Ese deporte me encanta. Ahora mi duda es, a mí lo que más me gusta de jugar dominó es quedarme con la cabeza en la mano para que me metan la tranca. ¿Seré o no seré? Dímelo. Déjame estudiar tu situación, Neomar. Mira.
marca cabeza dominó. ¡Busca tu club, ubícate! ¿Pero qué te pasa, chico? ¡Tú estás loco! Por supuesto que no eres. ¿Sabes quién sí era? Sí. Yo recuerdo mis tiempos cuando yo era, que yo también era un gran deportista, pero a mí me gustaba ir a la marcha olímpica. Y cuando decían partida, yo arrancaba. Y cuando estaba llegando casi a la meta, me frenaba en seco para que todos me chocaran por detrás. Pero mira, sigue así con ese empeño que pronto va a ser acogido por el PIPI, ¿ok? Pero por ahora no, ¿ok? Bueno, señores, vamos a leer la lista de los nuevos miembros del PIPI, señores. Jesús Velázquez, Euclides Ramos, Joaquín Briceño, Daniel Freite, Alejandro Virgo, ¡ay, qué apellido tan triste! Leonardo Nieves, Irwin Maxi Davis, en Santa Teresa y Toyo de Maracay, que se casa el 23 de diciembre. Un beso de regalo. Bueno, señores, sigan así, ustedes en su casa. Pueden seguir transmitiéndome nuestro mensaje a través del correo electrónico, ese que ven allí en pantalla, o el partido de Charlie Mate, mi grupo de Facebook. Ya sabe, toda Venezuela lo dice. El PIPI crece gracias a ti.